páramo del Sumapaz está situado en la provincia del Sumapaz, en la localidad número 20 del Distrito Capital. Fue declarado como Parque Nacional Natural Sumapaz en 1977. El páramo del Sumapaz tiene una extensión de 333.420 hectáreas. Es una de las fuentes hídricas más importantes del país. Dentro de sus ecosistemas habitan osos de anteojos, venados, águilas y cóndores, entre otras especies. Estamos en la represa La Regadera, donde podemos observar la caída del agua. Esta represa, como sabemos, surte de agua a nuestra hermosa ciudad de Bogotá. El páramo también aloja gran cantidad de lagunas, todas ellas de origen glacial, destacándose las lagunas de Boca Grande, las lagunas del Cajón, Laguna del Nevado. Hola amigos, soy Henry Betancourt, soy amante de los viajes, la fotografía y todo lo que tiene que ver con las expediciones a la naturaleza. Entonces hoy nos encontramos en la región del Sumapaz y estamos visitando justo en este momento esta majestuosa laguna. Aquí en esta laguna podemos hacer pesca deportiva y todas aquellas actividades que requieren estar de manera pasiva y en paz con la naturaleza. Entonces los invitamos a esta hermosa expedición aquí en la región del Sumapaz. Bienvenidos sean ustedes. Vamos a una laguna muy hermosa que está mucho más arriba de Usme, a unos 20 minutos, 25 minutos, y como pueden ver es un paisaje espectacular. La tranquilidad que se respira acá es maravilloso. Y se puede hacer turismo pasivo. Además nos presentan uno de los picos más altos en las cercanías de la capital, el Cerro del Nevado del Sumapaz, con una altura de 4.306 metros, que hace parte de los 36 sistemas de páramos de Colombia. El suelo de este hermoso lugar es una verdadera esponja que absorbe grandes cantidades de agua. La vegetación del páramo básicamente se caracteriza por el frailejón. Algunas de las especies de estos frailejones son del género Speletia grandífora, que llegan a medir de 10 a 12 metros de altura. Estas insólitas plantas paramunas desarrollan rosetones de hojas abundantes, lanudas y largas, y cuya función es absorber el agua que viaja en la niebla y aterrizarla para formar grandes colchones que serán distribuidos paulatinamente de acuerdo a las necesidades climatológicas. Los colores de la naturaleza son indescriptibles.
La vegetación del páramo del Sumapaz es bastante particular, ya que a medida que transcurrió el tiempo se debió adaptar a las dificultades y a las difíciles temperaturas propias del lugar. El deterioro del páramo se ha ejecutado en tres etapas. 1. La explotación equina. 2. La introducción de café en las partes templadas. Y 3. La urbanización de Bogotá, que requería en aquella época altas cantidades de madera y de carbón. Entonces, todos estos modelos económicos han contribuido de manera importante a la erosión del suelo. También otro aspecto que ha contribuido de manera notoria es la presencia de grupos legales e ilegales en la destrucción masiva de esta reserva natural. Muy hermoso, amigos míos. Maravilloso. Páramo de Sumapaz. No olvidemos que el páramo de Sumapaz es nuestro. No olvidemos que el páramo de Sumapaz es vida. No lo destruyamos. Conservémoslo. Thank you.